José, es todo tuyo. Miren, sin duda alguna, venir a esta muestra es poder conocer el legado de Miguelillo. Por eso es que hemos venido para presentárselo a usted e invitar a todos nuestros televidentes. Doctora Norga Muraga, cuéntenos con qué nos vamos a encontrar si venimos a ver justamente esta muestra. Bueno, en esta muestra ustedes lo que van a tener es una representación de colecciones de las diferentes áreas de la institución, tanto de colecciones de botánica, de zoología y de geología. Doctora, mientras va nuestro camarógrafo mostrando, usted me va presentando alguna de estas muestras. Vamos a dejar pasar. Dale. Por aquí. En esta parte tenemos lo que es la colección de insectos en general. Después, todo lo que ustedes tienen acá hacia el frente es todo lo que es la parte de las colecciones del herbario criptogámico con muestras de hongos, de musgo, de briófitas, de hepáticas. Si seguimos para este sector, acá tenemos todo lo que es en relación a las colecciones de geología. Acá tenemos la colección de invertebrados fósiles y microfósiles. Allá en aquel sector, que es fantástico, es la colección de minerales, rocas y cortes delgados. Y si nos incorporamos en este sector, vamos a ir a todo lo que es la parte de las colecciones paleobotánica, que esto es súper interesante porque acá están todos los, digamos, esto es un reservorio de las plantas fósiles, de la Argentina, de todo el resto del mundo. ¿Cómo vamos a poder visitarlo? ¿Hay un horario en el que se pueda venir? El horario es a partir de las 9 de la mañana del día de hoy hasta las 12 del mediodía y después a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Sería hoy 13 y 14 de junio. ¿Primera vez que abren así esta muestra? Sí, es la primera vez que se abre al público, digamos, de diferentes niveles, porque estas muestras, estas colecciones, siempre son consultadas por diferentes, digamos, visitantes, sobre todo investigadores de la provincia y del extranjero y, digamos, de la Argentina. No nos olvidemos que los investigadores generan estos tipos de colecciones, generan este tipo de información que es fundamental para el conocimiento, ya sea tanto de nuevos trabajos de investigación o de lo que es ciencia aplicada, ciencia pura. Esto es súper, súper interesante y relevante a nivel nacional, provincial e internacional. Como le digo, es la fuente de información primaria para el conocimiento científico. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes y gracias por visitarnos y a dar una vuelta, ¿sí? Claro. Bueno, la verdad que impresionante. Mira, voy a dar una vuelta, lo voy a invitar al mono que me acompañe un poco para esta parte, que es la que no hemos visto, pero que quiero que también ustedes puedan observar todo lo que se va a poder realizar acá. Fíjate, hay un microscopio donde hay colecciones de extensión, colección de insectos que se van a poder observar a través de este microscopio. Y bueno, y diferentes cosas. A ver, para que ustedes tengan en cuenta, son 5 millones de elementos, plantas, insectos, serpientes, aves, minerales, peces y más. Es la colección más importante que tiene el Instituto Miguelillo y es continuar justamente con el legado del sabio. Ese es el lema que tiene justamente esta muestra que arranca hoy, que va a terminar mañana, que es abierta a todo el público y que sin lugar a dudas es súper mega atractiva para todos. Eso, vamos a estar todos ahí acompañándolo al Instituto Miguelillo. Gracias, José, qué buena muestra. Adiós. Impresionante. Impresionante, terminamos así.